Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, ahora les voy a hablar del Pininfarina que se puede llevar en el bolsillo. Y bueno, como sabemos, la casa de diseño automotriz italiana Pininfarina y la marca Incar convirtieron en sofisticadas y elegantes carcasas para iPhone la línea de un concept que se hizo historia en el diseño automotriz. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, en la versión 1970 del Salón del Automóvil de Ginebra, Pininfarina mostraba el Ferrari Módulo, un espectacular coche concept creado por la imaginación de Paolo Martín, que por aquel entonces era parte de Pininfarina y que marcó un hito en el diseño de coches. Y bueno, su carrocería, extraordinariamente baja, con solo 93 centímetros de altura, el acceso a su sección interior con un conjunto formado por el techo y las puertas que se deslizaban hacia adelante para abrir el habitáculo, y sus ruedas parcialmente carenadas quedaron como una imagen icónica de la historia automotriz. Y bueno, perdón. Acá. Bueno, ahora la sucesión entre la marca Premium Incar y Pininfarina dio lugar a una serie limitada con una carcasa que solo tendrá 99 ejemplares para los iPhone 13 Pro y 14 Pro. Y bueno, el equipo de diseño en Pininfarina dio forma a estas carcasas, recreando de manera magistral el diseño de este modelo módulo, con detalles como sus 24 orificios en la cubierta del motor, su elegante línea y aerodinámica, y su línea roja, delicada pero rotundamente, que perfila todo su contorno como en el coche módulo. Y bueno, estas sofisticadas fundas protectoras se fabrican de forma artesanal una a una en Italia, en una de las más modernas fábricas para producir productos de lujo, en la que se combinan artesanía y última tecnología. Y bueno, 2 años tardaron en desarrollar estas carcasas, en la que los detalles de cada línea y cada forma se controlaron con una precisión de 0,1 milímetro. Y bueno, las 99 carcasas están disponibles con 5 colores, dos tipos de embellecedores en cuero para la zona de las cámaras y 10 placas realizadas con cuero y madera natural, fibra de carbono y aluminio, con distintos acabados. Entre los 99 protectores para iPhone, 5 de ellos se distinguen por su acabado exclusivo en color rojo plata, con una fina línea roja dibujada a mano por artesanos italianos, que se transforma en una serie limitada súper exclusiva dentro de esta edición limitada. Y bueno, cada una de las 99 carcasas llevará asociado un NFT como certificado de autenticidad, y que también servirá como un carné de miembro destacado de la marca Incar para tener la posibilidad de realizar pedidos anticipados en las siguientes colaboraciones de esta marca con otras compañías. Y bueno, las carcasas van a estar disponibles mediante la tienda online de Incar, cuyo enlace se encuentra aquí, para el próximo día 1 de diciembre de este año 2022, con un precio que todavía no fue anunciado, pero que no será para nada asequible. Estos protectores para iPhone son los primeros objetos de este tipo diseñados por Pininfarina en su historia, con una personalización completa, y cada una lleva grabado el número de serie que identifica a cada una de estas mismas. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.